Good night, everyone. Good evening. Good evening, Stephanie, Nestor. How are you doing? I'm fine. And you? I'm good. Thank you for asking. What about you, Nestor? How are you? I'm fine. Thank you, miss. And you? How your day? It's been good. It's been good. It's been cold. Yeah, but it's been good. Yes, it's cool. Yeah. So, yes. Yeah, it's been cold and dangerous because of the fallen trees, right? Yes, but, that's true. Yeah. Hi, how are you? Hi, Alexandra. I'm good. What about you? How are you? I'm fine. Thank you. Awesome. I'm happy to hear that. All right. Hi, Monica. Hi, Ever. Oh, she's not here yet. Well, so it's time, guys. Hi, teacher. Hi, Ever. How are you? I'm great. Awesome. Amazing. Well, I'm happy. I'm happy that you're great, all right, despite the circumstances, right, because I see that it's been dangerous in some part of the country, right, but I'm happy that you're here with us right now, all of you. All right, guys, so yesterday we didn't have the chance to practice that much present perfect, right? We just practiced it a little bit, and I know that present perfect can be a hard topic for some. So it's okay for that. So we're going to continue practice this right now. All right. And I just want to point out, I just want to show you one more thing before we continue with present perfect. Antes de que continuemos con presente perfecto, les quiero enseñar también de que podemos utilizar el presente perfecto para el futuro. ¿Sí? So, because it's already time, let's start. Comencemos. Este, guys, como les dije, la única diferencia, perdón, antes de que comencemos, voy a dejar de compartir, creo que voy muy rápido, I'm sorry. What do you remember about present perfect? What is it in your own words, en sus propias palabras, what is it? Mm-hmm. Que se recuerden que sea presente perfecto. Una acción que aún no ha terminado. Que comenzó en el pasado y aún no ha terminado. Perfecto. Eso es. Comenzó en el pasado. No se sabe cuándo, pero que aún no ha terminado. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre presente perfecto y presente perfecto continuo? Hay una. Bueno, hay dos, pero hay una más importante que la otra. En el presente perfecto continuo, uh-huh, al verbo se le agrega ing, y en el simple presente, uh-huh, el verbo va en pasado. Si mal no recuerdo. Sí, exacto. O se le agrega y se le agrega have been. There you go. Sí, se le agrega, digamos, lo que tú dijiste, el verbo en ing, have been o has been, en caso de que sea tercera persona. Y la diferencia, aparte de esas dos, es de que el continuo se utiliza cuando queremos enfatizar o decir que la acción que aún no ha terminado es importante, right? Por ejemplo, que ustedes les pregunten, ¿a dónde trabajas? Y digan algún lugar de trabajo y solo lo mencionemos. I have been or I have worked in a call center, right? Yo he estado trabajando en un call center. Pero si queremos hacer énfasis de que estamos trabajando en un call center, what you can say is I have been working in a call center, right? Estamos diciendo exactamente lo mismo, pero con el continuo solamente le estamos dando más importancia a esa acción. Esa sería la diferencia, right? So far so good? Yes? Okay. Pero también
se puede utilizar para dar énfasis a acciones que no sabemos tampoco cuándo van a terminar en un futuro. All right? Entonces, digamos que el presente perfecto en pocas palabras es que no sabemos cuándo comenzó, no sabemos cuándo va a terminar ahorita, solo sabemos que está pasando esa acción ahorita. All right? En pocas palabras, eso es. Solo sabemos que no sabemos nada. No mentiras. So, let's see for the future. All right? Cuando, por ejemplo, cuando están en los juicios, they say, I cannot answer that question. I don't know. ¿Verdad? Cuando no se quieren inculpar de nada. Solamente dice, no puedo responder esa pregunta. I'm sorry. All right. No me deja poner anotación. Ah, ok, ya está. Sorry, yo había cerrado esa cosita. All right. So, primero, quiero enseñarles la diferencia entre el presente simple, entre el futuro simple y el presente perfecto para futuro, porque hay una diferencia. Y en realidad la diferencia es la misma, o sea, solamente vamos a utilizar have y el pasado participio del verbo, ¿sí? So, simple, for future, right? Future. Así. Para futuro, nosotros solamente queremos enfatizar, right? De que una acción está pasando ahorita y va a continuar en el futuro. Simple future, right? Podemos decir, digamos que se les ha perdido algo que hayan perdido el día de hoy, guys. I don't know. A pencil. All right. So, all right. So, for example, let's see. I'm sorry, guys. Mi perrito está aquí y quiere salir y ahorita no lo puedo sacar. So, I'm sorry. Lo van a escuchar ahí renegar un ratito. Digamos que han perdido su lápiz, right? Your pencil. So, you want to say that you will look for your pencil until you find it, right? I will. Oops. Estoy gritando. I will. Right? Will. Porque eso hace el verbo en futuro, right? I will look for. All right. No, pongámoslo de otra manera. I will keep looking until I find my pencil. All right? Ese es el futuro. ¿Por qué utilizamos until? Porque también podemos utilizar los adverbios o que en otros lugares se le conoce como cláusulas. The before, after, until, when, también, etc. All right? Que son acciones, son adverbios, si se fijan, que tampoco nos dice cuándo comenzó ni cuándo va a terminar. Right? En este caso, por ejemplo, no utilizaríamos since, porque since ya es, por ejemplo, en el pasado, un tiempo establecido cuando comenzó eso. No sé si se han fijado en las marcas de ropa, que hay unas que dicen since 1979. Entonces establecen, por ejemplo, que esa fecha ya comenzó. Entonces en este caso el since no lo ocupamos. Este es futuro simple, con presente simple. Miren, el verbo keep y el verbo find están en simple present. All right? ¿Cuál sería la diferencia con present perfect for future? Oops. Voy a ponerle aquí, present perfect for future. Si vemos aquí, ¿cuál es, qué es lo que queremos encontrar en la oración anterior? That's correct. Edwin, le leí los labios. El lápiz. Sorry. No, it's okay. El lápiz. Eso es lo que queremos encontrar. All right? Entonces, ¿quién? No se preocupen en equivocarse, pero ¿quién me podría decir cómo quedaría esta oración en presente perfecto? Si, recuerden que tenemos que cumplir dos condiciones. Have o has y el pasado participio del verbo. ¿Cómo quedaría? Ya les di una pista. Lo que tenemos que poner en participio es la acción, lo que queremos encontrar. El verbo.
Mm-hmm, that's correct. I'm going to give you a head start. Les voy a ayudar con el principio. I will keep looking. Oops. Looking until I. Vaya, ahí sí hagan ustedes. ¿Cuál sería? Si es I. Awesome. And then? I have find in my pants. Yes. Pero ¿cuál sería el participio de find? Found. Esa irregular. There you go. Yes. En este caso es irregular. Until I have found my pencil. All right? Until I have found my pencil. All right? Vamos a poner otra oración. Sorry. All right. Pongamos otra oración. Ahora, digamos que el lápiz es bien importante y necesitamos un montón de gente para encontrarlo. All right? Porque se los regaló su abuelita. I don't know. Alguien importante para ustedes. All right? So, y les va a ayudar un montón de personas. Right? So you can find it. En ese caso, vamos a comenzar la acción de buscar el lápiz hasta que lleguen esas personas. Right? No sabemos si esas personas que les va a ayudar van a llegar en 5 minutos, hasta mañana, o en una semana, porque maybe they don't care about the pencil, right? So, we don't know when they're coming. En presente, en futuro simple, pueden poner, we will. Aquí también, guys, pueden contactarlo, ahí es como ustedes se sientan más cómodos, right? Pero para efectos del ejemplo, yo lo voy a poner así. Pero lo pueden contactar si ustedes quieren. Presente simple sería, we will begin, all right? ¿Cuándo? When everyone arrives, all right? We will begin when everyone arrives. Futuro simple, all right? Ahora, ¿cómo sería? Sorry, guys. Give me just 10 seconds. Denme 10 segunditos. I'm sorry. Okay, ahora sí, serios. I'm sorry, guys. So, en este caso, vamos a comenzar hasta que todos lleguen, right? Vamos a comenzar la acción, pero ¿cuándo vamos a comenzarlo? Hasta que lleguen, all right? Entonces, en este caso, el pasado participio que vamos a ocupar, ¿cuál creen que sería? It's okay, si está bien, si me lo dicen en el presente simple, no se preocupen. Arrive. That's right. Sería arrive porque si nadie llega, no podemos comenzar. Right? Entonces esa es la parte importante en esta oración. I'm gonna give you a head start. Si es arrives, el verbo que tiene que ir en pasado participio, ¿cómo quedaría la oración entonces en presente perfecto? Si se acuerdan la anterior. We will begin when everyone arrives. There you go. Uh-huh. When everyone. Everyone. Pero aquí falta algo antes del arrive. Has. There you go. En este caso, guys, everyone, it's a third person, singular, right? Es tercera persona, singular. Si se fijan en el anterior, el verbo se puso en tercera persona, arrives. I know it's confusing, right? Sé que la palabra everyone se refiere a todos, right?
que se podría considerar como plural, pero en sí es tercera persona singular. All right? So that's the reason why we use a third person for verbs, right? Por eso utilizamos el tercera persona cuando estamos hablando de everyone. All right? A menos que digamos people. People ya es plural y utilizaríamos have o el verbo en su forma base. All right? Okay. Entonces, esa es la única diferencia, guys, para presente perfecto para futuro. We will add will. Vamos a agregar el will. Se recuerden para futuro, para decir acciones en futuro, porque no están, no hay verbos en futuro en inglés, right? Como por ejemplo en español, vamos a ir. O no, pero sí. Sí, así se dice en futuro. Wait. Yes, I think that's the one. I'm sorry. Acabo de tener un glitch in the matrix con el español. I'm sorry. But yes, in Spanish, we do have verbs. En español sí tenemos verbos para casi cualquier tiempo, right? But in English, it's easier. En inglés es más fácil hablar sobre el futuro, porque lo único que tienen que agregar antes del verbo es will. Y ahí ya se sabe que ustedes están hablando del futuro. I will play, ¿verdad? I will pray. I will run. I will do my homework, right? I will do whatever, right? Cualquier verbo, ¿sí? Y funciona exactamente lo mismo para presente perfecto con futuro. Y solamente tenemos que cumplir las mismas dos condiciones. Have o has, dependiendo si es tercera persona, right? Más el verbo en participio. Siempre sería así. Ahora, está bien, guys, si no se aprenden todas las reglas. Porque como les digo, esto solamente es para que ustedes sepan la razón por la cual se habla de esa manera, right? En la práctica, ustedes no van a recordar al final de cuentas cuáles son las reglas que estamos utilizando, right? Because as I mentioned in Spanish, no nos andamos recordando que ahorita estoy hablando en presente simple. Y ahorita la opción que le voy a decir, presente continuo, right? We just talk, right? Solamente hablamos. Y eso es lo que van a hacer ustedes ahorita. You will talk, all right? Ya con esto, guys, ya les puedo enviar la presentación completa, all right? The complete presentation. Also, voy a dejar de compartir para darles unas instrucciones antes de que pasemos a que los separe. So, guys, what I'm doing with the other group, lo que voy a hacer con el otro grupo también, y me gustaría saber si ustedes quisieran, estábamos hablando de que lo que más cuesta cuando estamos comunicando con otras personas es un vocabulario bastante corto, right? If we don't have an extensive vocabulary, we will not be able to communicate what we want to say, right? No vamos a poder comunicar lo que nosotros queremos decirle a las otras personas. Which is the best way to do this, to achieve this? Reading. All right, la mejor manera de lograr esto es leyendo. Sí es bueno ver películas y escuchar música, all right? For fluidity, right? For fluency, para la fluidez. Sin embargo, no podemos tomar como base gramatical canciones o películas, right? Porque las canciones tienen un montón de errores gramaticales, all right? Y it's okay, porque todos cometemos errores gramaticales, all right? At the end, that will be okay. Even native speakers make mistakes, right? Aún los nativos hablantes cometen errores. Pero lo ideal sería que aprendamos en realidad las palabras como son, ¿sí? Entonces, por motivos de copyright, no les puedo decir en el video cuál sería el texto que les pasaría, all right? Porque se sube a YouTube y si se encuentra eso, van a bajar el video, all right? Pero les enviaría esto por el grupo de WhatsApp. No es tarea, ¿sí? Quiero aclarar eso antes que nada. No es tarea, solamente es un libro que yo quiero que ustedes lean, que tiene un vocabulario bastante sencillo y tiene información que es bastante importante. Les daría más detalles en el WhatsApp, en lo que ustedes están haciendo su práctica. Les mandaría el libro para que lo comiencen a leer desde hoy si gustan. Esto me gustaría que lo discutamos solamente en la introducción, que son como tres paginitas del libro, mañana en la noche, si ustedes pueden. Si no lo pueden leer
No se preocupen, alright? Because I know you may be busy. Sí, creo, muy probablemente estén ocupados, alright? Pero es de la manera en que ustedes van a aprender más rápido vocabulario, alright? So, y también les voy a adjuntar una guía de estudio. No es tarea, una vez más, porque no voy a hacer que se me aflijan, alright? No es tarea. Solamente es para que ustedes vean dónde pueden encontrar esa información y si pueden responder las preguntas. Perfecto. Alright. So, el tema que me gustaría que ustedes discutan ahorita sería weather, right? El clima. Es un tema bastante común ahorita con lo de las lluvias. Alright. So, I want to discuss about weather because yesterday we discussed about tourism, right? Porque ayer hablamos acerca de turismo. So, I would like you to discuss weather, right? If you like cold weather, if you prefer hot weather, right? And why would you like to do it? I want you, possible, to use present perfect, ¿sí? Si es posible, utilizar el presente perfecto, all right? Any questions before I separate you by groups? ¿Alguna pregunta antes de que lo separe? No, for me, miss. Okay. 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 Right now. And if you have any questions, let me know. Si tienen preguntas, háganlas, please. Voy a ir visitándolos grupo por grupo. Por favor, acepten la invitación y ya se las envío. I'm fine, thanks. And you? Thank you, Infan. I'm fine, thank you for asking. I'm glad for you. I'm fine, thank you. Hey, good night. Good night, Janet. So we need to talk about present continuous. Where I live, it's raining. Here too. Me too. In my department is raining in the afternoon. In my place, all day it's raining. What weather do you like, Delia? I prefer cold. Me too. And you, yeah. Veronica? Be cool. Great. And you, Alexandra? Can you repeat the question, please? What weather do you like? I prefer the rain.
And you? I prefer hot. Why do you like the hot? I don't like cold. No me gusta el frío. I prefer the summer. It's great. For if you want, go to the beach. Yes. I like the beach. And you? I like the beach, but I prefer the mountain. Me too. And you, Delia? Me too. But I get sick in the winter. And you, Veronica? The weather is nice when it's raining, but it's for the weather cool. But I like these Sundays. I don't like the rain and cool. It's okay. De que digamos hot. El café está caliente, ¿eh? Hot. Y it's warm. Hot. The coffee is hot. It's hot. Y warm. Es cálido, caliente, acogedor, templado, calentar. O sea, son sinónimos prácticamente. Me imagino yo que se podría usar quizás los dos. Miss, we got the question here. We got the contours. Yes, here. Tell me. No escuché desde el principio. Please explain. We got the question here for you. Mm-hmm. Tell me. Stephanie, please tell the miss, please. Okay. In the case, for example, the two words hot and warm, ¿cuál se debería usar si, digamos, estamos hablando de temperatura, del clima? You can use both. The main difference is that hot is caliente, but hot, caliente, right? Warm is tibio, pero, o sea, siempre es una temperatura alta. Ahí como tú lo prefieres. Escuché que estaban hablando de café, right? Sí. Yes. Yeah. Some people prefer hot coffee, and some people prefer warm coffee. Hay gente que prefiere el café caliente y hay gente que prefiere el café tibio. Y hay gente que lo prefiere helado. Right? Cold. Sí. Uh-huh. So, my case. Uh-huh. You and me both. Yo también. So, yes, I'm sorry. Soy bastante inútil tomando cosas calientes y siempre me quemo. Así que mejor me lo tomo todo helado. Yes. Pero sí. Okay. Se podría usar entonces las dos. That's correct. Hay personas que lo utilizan como sinónimo, como tú dijiste. Es lo último se lo alcancé a escuchar. So, yes. Pero si quieren poner diferencia, sería hot, caliente, warm, tibio. Ahorita lo estoy escribiendo. And tibio.
But at the end, as I said, some people use it as a synonym. Hay personas que lo utilizan como sinónimo y hay personas que sí hacen la diferencia entre ambas, de caliente y tibio. Okay, thank you. Yes, because I listened in the TV and some spot say the global warming, the global warming or the world change. And what? In this case, what the correct and other question? Yes. It's weather or climate? Warming, weather or climate. Yeah, some people say climate change, cambio climático. Climático, ajá. Climate es climático. Weather es clima. Entonces, hay personas, como te digo, que lo utilizan como sinónimo. Pero sí hay una diferencia. Weather, you may... el weather lo utilizamos literalmente para el clima del ambiente. It's a hot weather, it's a warm weather. Pero climate también lo podemos utilizar para el clima, pero en otras situaciones que no es clima. Perdón, estoy siendo redundante. Me refiero, el otro clima, el climate, lo podemos decir como, por ejemplo, vaya, la política. El clima de la política, political climate, it's different, right? En ese otro sentido se puede utilizar el climate. Pero, por ejemplo, en español el clima lo utilizamos para los dos. Ajá. El clima político del país, el clima está helado, o ahorita que está windy, right, con un montón de viento, right? In Spanish we have the same word, tenemos la misma palabra para cualquier situación que estemos hablando de clima, pero en inglés puedes hacer ese tipo de diferencia. Weather, cuando estamos hablando del clima de la tierra, si está lloviendo, todo eso. Y el otro es para otros tipos de situaciones. Aún, no necesariamente político, eso solo fue un ejemplo, pero de deportes, de cualquier otra situación. All right? Okay, I got it now. Thank you. Okay. Awesome. You're welcome. Okay, una pregunta más. Tell me, yes. Vaya, por ejemplo, con lo que estaba explicando de lo del will en el futuro, ¿verdad? Entonces, me confundo lo de going to. También aplica. No, el going to, it's... En present perfect no aplica. Ese ya es otro tiempo que se llama... I forgot. Me he olvidado. Pero sí, ese ya no es present perfect. Porque el present perfect solo son esas dos condiciones. Del pasado participio. En este caso, si te fijas, el going to... Creo que es... Ay, I'm sorry. Es que son un montón de reglas y se me ha olvidado ahorita. Pero sí. Okay, no problem. Perfecto. Yes. Pero lo podemos cubrir mañana si ustedes gustan, aparte de lo del librito. Yo se los explico cuál sería la diferencia entre el presente perfecto y el going to. Okay, thank you. You're welcome. Bueno, están hablando. I know they're going to. Yes, sorry, tell me. Sorry. I know they're going to. Action is close, it's nearly to do. Will is maybe in the future, I don't know, 1 week, 2 days. Ajá, ambos son para futuro. Sí, futuro. Ahorita me acabo de acordar. Sorry. Will, exacto. Will es para una expresión en futuro. De que, por ejemplo, una decisión de que cuando estás, por ejemplo, ordenando en un restaurante, decís, I'll have a pizza. Que en ese momento decís que vas en el futuro, quieres comer pizza. Y como tú decís, el going to, son planes decididos, digamos, antes de que tú le vayas a comunicar eso a la persona. Utilicemos el de la pizza. Ustedes van al restaurante, ustedes, si ya saben qué quieren, entonces dicen going to, I'm going to have a pizza.
yo voy a comer pizza. Okay. Pero si en el restaurante y todavía no han decidido y ven el menú, te ponen el menú. Y en ese momento deciden tener pizza, comer pizza, I'm sorry. Dicen, I will have a pizza. Entonces, en otras palabras, el will son como decisiones tomadas en el momento que no las pensaron, en otras palabras. Y el going to son decisiones que ustedes ya planearon en algún pasado cercano o ya ratos. Y cuando ustedes dicen ese plan, es que ustedes ya saben que eso va a pasar en el futuro. Eso sería going to. Okay. No sé si quedó claro o yo solita lo enredé. No, sí. Okay. Bueno, en mi caso ya me quedó más claro. Yes, I'm sorry. Pero sí, okay, no, diferencia. Thanks. You're welcome. Okay. Okay. Ay, ya no. Okay. Algo nuevo. Yes. Sí, esto, si gustan se los explico mañana lo del futuro, porque sí están esas dos maneras de expresarse en el futuro. Hay más también, pero esas dos sí generan confusión, porque cuando nos explican, no nos explican así. Sino que yo intento explicarles lo más sencillo y luego les doy la explicación del diccionario, ¿right? La más difícil. Hay que comenzar de lo sencillo. En mi caso, yo siempre, cuando quería hablar en futuro, yo no sabía cuál usar. Ajá. Yo usaba cualquiera de las dos. Ajá, cabal. Entonces, puedes usar cualquiera de las dos, ¿right? Pero si quieres hacer como énfasis una de la otra y quieres darle importancia de que tú ya tenías esos planes, puedes decir going to. Si no, will. At the end, es como uno se sienta más cómodo, ¿right? Ok. Okay, you're welcome. Thanks. Ya saben. All right, voy a ver otro grupito que me hace falta ver un grupito más. Pero ya saben, okay, cualquier cosa me preguntan. Le robamos todo el tiempo. No, para nada, tranqui. I'll be right back. Thank you, miss. Okay, thank you. Okay. Okay. And so, Sandra. Yo solo usaría de agregar el has. Porque uno sería el have, ¿verdad? Sí, have, porque es... No, pero no hay yo. No hay... Después del when... A ver qué les parece este ejemplo. Dale. I will have to go the house before a rain. Escribirlo, si gusta. I will have to go... Ahorita se lo mando por chat. Okay. Sí. Go to the house before rain. Yes. Yes. It's more easy. The same. Yes. I will have to go to the house before rain. Entonces hoy, para pasarlo. ¿Alguno tiene alguna duda o no, yo o no. Alguna mejora que le podemos hacer? Nice to meet you, Mónica. Nice to meet you, Eduardo. ¿Y cuántas oraciones tenemos que hacer? O... No, solo para dar ejemplos y practicar. Ah, ok. Sí, ese está bien, Eduardo. Solo que vaya, ese es el futuro. Ahora, el futuro perfecto. Perfecto. Ya solo tendríamos que agregarle. I will. For example, I will play with my pet. I will play with my pet. Ajá, sí, está bien, pero tendríamos que meter el clima como tema. The weather. Yes. Close before. ¿Cuál sería
for has we have to ¿cuál sería el participio de rain? Rain terminado de Yes. It's regular bear. A raining. Sí, así como dijo Mónica. Rained. Ahí lo mandé al chat. Yes, that is correct. It's correct? Yes. Okay. Ahorita lo veo. Entonces, Eduardo. Sauvignon. ¿Te incorporaste Dime. Por último? Solo para pasar al presente perfecto del futuro, solo le agregamos el have or has. El has. En este caso, has. Okay. Y este el verbo en ¿cómo se llama? Participio. En pasado participio. Ok, perfecto. Vale. Ya teniendo ese ejemplo, si quieren hagamos una cada uno y la practicamos. Ok. Then who is spirit? Sorry? ¿Y empieza? Okay. Yo soy yo, si quieren. All right. Okay. We will go to the cinema before the rain. Future. And before the rain. Okay. And present perfect for future. We will go to the cinema before has the rain. Okay. Next. Ve yo cómo me quedo. Okay. I will to go to the store before a rain. Okay. Pero el otro no lo he terminado, el de Yabael, el has. Thank you.
Something else? Ever? Yes. Quedaría, I will to go to a store before has a rain. Has the rain. Has the rain, ajá. Así es, me olvidó. The rain. Okay, next. Yo. Yes. I will go to the park with my dog when the sun come up. Okay. Y de la otra forma sería, I will go to the park with my dog when the sun has come up. El past participle de come. De come no cambia. Es el mismo. Come. Ah, okay. No cambia ese verbo. No. Oh. Es que el pasado es came, pero el past participle. Sí, no cambia. Sí, es igual. Sí, cierto. Ok, Eduardo, aunque fue el que dio la primera. Another example. We'll go to before, which arrange to house. Mm-hmm. And the perfect present is? Present perfect for future. Present perfect for what? Future. Present perfect for future. Yes. Wait. Wait. Me dices que tengo que añadir el has a rain, ¿verdad? Sí. Sería agregar has or have. The verb in past participle. I will go to before, which rain to house. I will go to house before has rain. Yes. Another example. Thank you.
it's necessary with yourself go to? Oh. No. In the old sentence, no. No. Any bear? Okay. For example, I will find my sweater before the rain. And present perfect for future, I will find my sweater before has rained. Rained. Al final me lo terminé. Ya no sé qué decirles. Ah, ya. Stay home for this weather. O sea, es que en casa por el clima. Yes, it's very important. It's very important staying home for the weather and the pandemic. Yes, it is. And tomorrow may be raining a lot. All day, I listen. Yes. I listen. Mm-hmm. But I don't please. Like rain. In my case, because of the weather, my children had their class canceled. In my case, my daughter is not. ¿Cómo es? ¿Ya salieron de clase? Finish the class. Yes. They finish it. Finish it. The school. Mm-hmm. Yes, así. Yes. Finish it the school. I'm vacation. Yes. Por fin. Yes. And your daughters won a prize. What? And your daughter won a prize. In the school? In the school, your daughter won a prize. I don't understand. ¿Ganaron algún premio? No. No. The next year. This year there was not. No hubieron premios. Maybe in the next year. Maybe. I never got a prize in the school. Me too. I am not a bad student, but I don't know. Siempre me mantenía entre el 7, 8, 9, pero nunca llegaba. Full 9, 10. Me too. Me too. Me too. Only one just of the perseverance. Uno de perseverancia. Oh, yes, for me too. It's a tradition. Yes. So, the weather. I can say I like it, this weather, but I am allergic to humidity. ¿Cómo se dice? Humidity. Algo así creo que era. Humedad.
¿El qué? ¿Le da alergia a la humedad? Yes. Humid. My daughter is... Okay, thank you. Thank you, teacher. My daughter, she is two. My baby is very sad. Yes. My daughter, she has allergy with the dust. Oh, yes. In this case, it's very popular. For she is better this weather. My daughter has to take medicine. All day. No, the night of the morning. For the cream, rain or cold, she's allergy. Is bad that? Yes. We are back, Miss. Awesome. Let's wait for the rest. We're just missing five. Okay, 4 seconds, I'll be back. Okay. All right, everybody's back. Okay, I heard I went to through every group I could, right? And you made questions, and all of the questions were actually pretty great. I also was able to identify that you are able now to make sentences and make questions to other people in present perfect, all right? Ya pueden hacer preguntas y de respuestas también en present perfect. Don't worry if you make mistakes, ¿sí? No se preocupen por los errores. Esos se van a reducir entre más practiquemos, all right? Les acabo de enviar, por cierto, el librito que me gustaría que leyeran. La guía de estudio, como les digo, no es tarea, pero les va a ayudar un montón para extender su vocabulario, que es exactamente, bueno, lo más importante, ¿verdad? Para poder comunicarnos de una mejor manera en inglés, right? And also will help you to not get scammed. Les va a ayudar también a evitar ser estafados, porque en realidad ese es el tema del libro, right? How not to get scammed. ¿Cómo no ser estafados? Hoy en día eso pasa bien común, que no lo crean. People get scammed through websites, emails, and a lot of things, right? Okay. So besides you learning more vocabulary, you will learn new things for you to avoid, right? Aparte de aprender vocabulario nuevo, van a aprender algo nuevo también para su vida, para también identificar personas así. So, por lo menos la introducción, guys, si tienen tiempo, por favor, leámosla para poder discutir el día de mañana. La introducción solamente el autor cuenta la historia de cómo es que, por cierto, él estuvo en la cárcel
por lo mismo, porque él era un estafador antes. So, you know, he has a lot of vocabulary. Tiene un montón de vocabulario, right? Como le decimos en español, tiene un montón de labia, right? That's the reason why he got at first place to steal from people. Por eso es que logró robar un montón de personas. Es más, él se disculpa hasta en el libro y que ya sabe que todo lo que él hizo estuvo malo. Le va a dar risa con él en esa parte. Es como la quinta página. So, please read it. It's okay if you don't have time. Sí, está bien si no les queda tiempo. Pero lean por lo menos la introducción para que podamos discutir sobre eso el día de mañana. All right? No se preocupen cuando vean el libro porque son como 350 páginas. Don't worry. Tómense todo el tiempo del mundo para leerlo, porque el punto de eso es que aprendan nuevo vocabulario. Perdón si aburro con esto, pero ese es el punto, ¿verdad? Para poder comunicarse, tienen que aprender nuevas palabras, right? Sinónimos, un montón de cosas más. So, guys, do you have any questions before you go? Antes de que se vayan, ¿tienen alguna pregunta? No. Miss, no? I got it, the question. Please. All right. The author of this book is Jordan Belfort. No, it's not. It's I forgot his name. Let me see. Oh, but no, sorry. No lo puedo decir en video por el copyright, porque si no van a bajar el video. Pero ahí está en el libro. All right. Ahí está en el libro. Okay. Y sí, si digo el nombre del libro aquí, también pueden eliminar el video cuando lo suba a YouTube. Por eso solo se los envío el WhatsApp, all right? Porque por temas de copyright, yo compré el libro, ¿sí? Pero eso no quiere decir que lo pueda compartir. Así que se los comparto a ustedes, all right? Yes. Sí, es que honestamente sale más barato comprar libros en PDF y no se puede encontrar solo sin internet. So I had to buy it. Así que lo tuve que comprar. Pero sí, si ustedes solo ponen el nombre de un libro y punto PDF, le sale, guys. Pero este sí no lo puedo encontrar. All right? Pero es, bueno, sí, no recuerdo. Pero ahí está el nombre del autor en el PDF que les he mandado. So, please read it. Y aparte, I'm sorry que voy a decir esto otra vez. Aparte de leer alguno para ustedes, el vocabulario, right? Que es de la única manera que vamos a poder comunicarnos fluidamente en inglés, right? So yes, please read it, and if there are no other questions, thank you, Veronica. Thank you. Yes, I do my best. En realidad, esto es para facilitarles, right? No es para hacer más difícil las cosas, sino que para hacer todo más fácil, ¿sí? Bueno, si no hay preguntas, guys, muchísimas gracias por haberse unido a la llamada. Espero se cuiden, eviten salir a la calle si no es de vida o muerte, right? Hay un montón de peligro por los vientos ahorita. So, if there's anything that I can help you, please talk to me, all right? Si hay algo en que les pueda ayudar. Gracias, okay. Una vez más, y espero tengan una feliz noche. Okay. Thank you. You too. Thank you. Good night, everyone. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Take care. Bye. See you tomorrow. Bye. Take care.